propósito de eso, ahorita se genera importante información, ¿no entiendes? Así es, Julio. Precisamente a esta hora, autoridades del alto mando militar están realizando lectura de un comunicado en rechazo a estas agresiones del gobierno estadounidense contra Venezuela. Nuestra compañera Nayibe Molina está allí. Vamos a escuchar precisamente al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien está dirigiéndose al país a esta hora. Bueno, muy buenos días al pueblo de Venezuela, reunidos con mis compañeros y hermanos de armas del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Aquí están, como siempre, el segundo comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada, los queridos compañeros comandantes de componentes del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Milicia Bolivariana y demás compañeros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral, viceministros, contralor, todos ellos reunidos aquí, deliberando desde temprano, pensando desde temprano, cosa que ya veníamos haciendo, bueno, prácticamente lo hacemos siempre, pero a final de año pusimos nuestros ojos en el 2018, pusimos nuestros ojos en la paz del país, en la esperanza sembrada para el 2018. Y todavía impregnados como estamos del sentimiento de la natividad, sembrados e inspirados e impregnados como estamos del pensamiento revolucionario de nuestro Señor Jesucristo, de su humildad, de su amor por el prójimo, impregnados así como estamos. Bueno, hoy 6 de enero, Día de Reyes, reivindicamos nuestro sentimiento de bondad, de generosidad, de la práctica del bien común y de nuestro deber como soldados y soldadas de proteger a la patria, su independencia, su soberanía, defenderla siempre y proteger siempre a nuestro pueblo. Hoy es Día de Reyes. Día también para la reflexión, un día que la Iglesia ha tomado como un símbolo, pues, a propósito de la visita de los Reyes Magos, de Gaspar, Melchor, Baltasar, quienes fueron a rendirle tributo a Jesús, a un bebé, que en su pesebre humilde, y ellos con sus premios, con el oro, con el incienso, con todos los regalos que llevaban, se arrodillaron ante la humildad. Ese es el mensaje del arrodillarnos ante la humildad y apartarnos cada día más, nos llamaba el presidente Nicolás Maduro ayer en Consejo de Ministros, de las tentaciones del poder, de las tentaciones de la corrupción, de las tentaciones de la vanidad. Todas esas cosas tenemos que ponerlas de lado. No solamente aquí en Venezuela, la humanidad entera debe escuchar la voz estruendosa del Señor Jesucristo y ponerla en práctica aquí en la tierra. Así pues que, con ese espíritu todavía impregnado, repito, del sentimiento que abriga la natividad, el nacimiento del niño Dios, Con ese mismo espíritu celebramos el Día de Reyes, pero lamentablemente no solamente ese es el mensaje que debemos transmitir hoy al pueblo de Venezuela. Hemos comenzado un año ya, hoy 6 de enero, con las arremetidas insolentes del imperio norteamericano contra la patria del libertador Simón Bolívar, contra el pueblo de Venezuela. Nosotros queremos aprovechar este espacio para transmitirle al pueblo de Venezuela nuestro mensaje de año nuevo, de fortalecimiento espiritual. Si algo tenemos que fortalecer,
nosotros, los hombres, mujeres de bien, creyentes en Dios, es la prosperidad, el crecimiento espiritual, es el primero de los valores que tenemos que anidar en nuestros corazones, el crecimiento y la prosperidad espiritual, para que todas las demás cosas sigan construyéndose, lo material y la sociedad en sí tenga sentido de existencia en niveles de convivencia necesarias para llevar la vida humana como debemos llevarla, como Jesucristo nos enseñó. En el día de ayer pudimos ver con asombro, con grávido asombro, las manifestaciones, las expresiones del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, a través de una vocera, de una portavoz del Departamento de Estado, donde señala pues un chantaje infame, burdo, grosero contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, después de el Departamento del Tesoro haber sancionado, yo no sé si esa será la palabra que aplica, pero ellos le llaman sanciones, sanciones a 4 compañeros de armas en funciones, en situación de actividad, algunos en situación de reserva activa, lo cual rechazamos de plano, porque no sé en qué tribunal ni qué órgano jurisdiccional de acción penal realizó una investigación para señalar a un compañero de corrupción o señalarlo de represión o de delitos de lesa humanidad. No sé qué instituto, qué institución nacional, internacional condujo una investigación que arrojara la aplicación de una sanción ridícula, estúpida, por parte del gobierno de los Estados Unidos contra compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros seguimos de pie. Sépalo el mundo, sépanlo, señores imperialistas del gobierno de los Estados Unidos, que desconocen por completo la naturaleza prístina del accionar de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están dispuestos a defender su dignidad, la dignidad humana, no solamente nuestra, la dignidad del pueblo de Venezuela, de todo un pueblo de Venezuela, que está de pie luchando contra los avatares, los embates de la guerra económica inducida, manipulada por el imperio norteamericano y con sus conexiones internas y también periféricas, externas. Mantenemos nuestra dignidad intacta. Vamos a mantener nuestra vista en el horizonte. No la vamos a perder de allí. Y vamos a defender lo que todo ser humano debe defender, que es su propio honor. En nuestro caso es el honor militar, que es una condición suprarracional que nos exige cumplir con mucha exactitud y con mucha entrega el deber que la Constitución y las leyes nos imponen. ¿Para qué? Para proteger el pueblo, para garantizar la independencia, para garantizar nuestra soberanía y para garantizar nuestra integridad territorial. El honor militar, la principal de las virtudes de toda institución militar, máxime si es la institución militar heredera de las glorias de nuestro libertador Simón Bolívar. Así pues que nosotros vamos a defender con nuestra razón, con nuestro corazón y también, si es necesario, con nuestras armas, a defender nuestro honor, la dignidad nacional, el honor militar. Hemos preparado, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, un comunicado en rechazo a este acto injerencista, nuevamente, contra Venezuela, contra sus instituciones,
contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también contra el pueblo de Venezuela. Voy a proceder a leer este comunicado en la voz de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con enorme repulsión y profunda indignación, se ha tenido conocimiento de los comentarios formulados por el gobierno norteamericano a través de su portavoz, la periodista Heather Nauert, quien señaló que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrían evitar sanciones si respetaran el Estado de Derecho y cambiaran su comportamiento, con lo cual las mismas serían removidas. Asimismo, comentó que al poner sus intereses sobre los de sus conciudadanos, no pueden esperar inmunidad de sanciones y responsabilidad internacional. Tales afirmaciones reflejan ignorancia supina respecto de nuestra institución castrense. En tal sentido, es necesario hacer algunas precisiones. Primero, deja ver la vocera del Departamento de Estado su absoluto desconocimiento sobre las tradiciones libertarias heredadas de los próceres independentistas, especialmente del ideario de Simón Bolívar, el libertador, cuyo pensamiento nos legó el amor por la independencia, la paz, la libertad, la justicia, hermosa filosofía que ha asignado nuestro accionar por más de dos siglos de historia republicana. Segundo, olvida que muy al contrario de las Fuerzas Armadas de su país, la nuestra no invade naciones ni genera guerras de trágicas consecuencias para la humanidad. Al contrario, solo ha cruzado sus fronteras para liberar a otros pueblos de la opresión y la tiranía imperial. Tercero, no comprende el Departamento de Estado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es ni será jamás un cuerpo de mercenarios vendidos al mejor postor, ejecutando atrocidades en cualquier parte del mundo, pagados por grandes corporaciones económicas y grupos de poder que siempre persiguen la satisfacción de sus intereses particulares, normalmente ligados al sistema capitalista mundial. Cuarto, desconoce que la democracia venezolana ha tenido en los hombres y mujeres de uniforme un invaluable soporte para garantizar el ejercicio de la soberanía popular a través del voto, y consecuentemente ha asegurado el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, así como la estabilidad y la paz de la nación. Quinto, ignora la misión que la suprema ley del país, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos ha asignado, y que al abrigo de la Revolución Bolivariana, la institución ha fortalecido y consolidado su carácter popular, nacionalista, antiimperialista, antioligárquico y humanista, orientando todos sus esfuerzos a defender los sagrados intereses del pueblo de Venezuela, que es nuestra razón de ser. Por todo lo anterior, rechazamos categóricamente estos ligeros y aberrantes comentarios, en los cuales, como es característico de los agentes imperialistas, subyace la intimidación, la amenaza y el chantaje. Resulta insólito que se impongan sanciones a algunos compañeros de armas alegando corrupción y opresión, precisamente en momentos cuando las acciones del gobierno bolivariano, presidido por el señor Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han restituido la paz ciudadana, al tiempo que se lleva a cabo una valiente cruzada contra la corrupción pública. Al hacerlo, el Departamento del Tesoro
se arroga poderes supranacionales que sin lugar a dudas se constituyen en un burdo acto injerencista violentando normas elementales del derecho internacional. Pero tenemos conciencia que las referidas sanciones forman parte de una alevosa estrategia de guerra híbrida, cuyo propósito es socavar las bases del gobierno venezolano legítimamente constituido y generar ingobernabilidad para llevar a cabo sombríos planes de dominación. Nos diría Bolívar desde Jamaica, hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. No lo lograrán. Que lo sepa el mundo entero, y muy especialmente el Imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidarán con sanciones de ninguna naturaleza. En las soldadas y soldados de Bolívar, de Zamora, de Chávez, encontrarán siempre la más feroz resistencia que puedan imaginar, pues estamos blindados con una gruesa capa de dignidad, amor por la patria y amor por nuestra libertad. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!